Hola amigos, un nuevo video, habla la bruja Zafiro. Y como pueden ver en pantalla, aquí tengo lo que voy a quemar. He juntado copal con incienso en lágrima y este que ven aquí es mirra. Este video es para mostrarles a ustedes cómo hacer tan fácil y sencillo y tan poderoso este sahumerio, que solo lleva tres cosas, que son las que acabo de mencionar. Es tan fácil y sencillo hacerlo, pero muy poderoso. Más purificación no se puede. Así es de que sin tanto comentario, tanto que hablar, tanto que decir, vean ustedes cómo. Voy a poner solamente un trocito, porque no necesitamos de más, ya que es una mezcla de tres cosas. Esta mezcla que ustedes aquí ven es muy fuerte para purificar cualquier lugar que se sienta cargado, que se sienta negativo. ¿Dónde lo podemos poner? En la casa, en la oficina, en el negocio. Si ustedes sienten que el lugar en donde están hay mucha discusión, mucha pelea, mucha mala onda, mucha negatividad. Si ven que ya no es lo mismo de antes, que se siente pesado el lugar, se siente incómodo, o simplemente, si en casa les llegó visita, de esas visitas plomo, que dejan todo gris, pura energía negativa, y que a partir de ahí la casa, el negocio, la oficina se siente pesada, se siente negativa, es un sahumerio de purificación, es muy efectiva, muy potente. Y tomar el cuenco donde lo has puesto y te vas a ir haciendo la señal de la cruz, persinando especialmente las esquinas de cada habitación. De esta forma vas a decir: yo soy quien corta, parte y retira toda negatividad que hay en este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Esto lo vas a ir diciendo en cada esquina, en cada rincón de la casa, de la oficina, del negocio. Ya que hayas terminado, vas a empezar desde el fondo hasta la puerta, porque estás sacando, estás purificando, estás liberando todo lo negativo, todo lo que no quieres. Una vez que hayas terminado, este sahumerio lo vas a dejar ahí atrásito de la puerta de la entrada, y ahí lo vas a dejar consumir. No necesitas nada más, él solito va a hacer su trabajo. Si quieres ver los resultados, si quieres ver cómo verdaderamente este sahumerio elimina toda la negatividad, te invito a que lo pruebes, porque sé que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones para todos. Hola amigos, un nuevo video para ustedes. Habla la bruja Zafiro. Y esta semana estaré hablando sobre diferentes amuletos de protección, para que aprendas y para que sepas cómo protegerte en casa tú solo. En este video voy a hablar sobre la plata. Este es un tema muy interesante, del uso de la plata en la magia. La plata es un metal que se ha utilizado de tiempos remotos. Durante muchos siglos fue metal precioso. Ciertas culturas lo tuvieron por mágico, pero sin tener en cuenta su valor monetario, como hoy en día. Solamente le ponían atención a su valor espiritual. Lo que viene de las entrañas de la tierra tiene materia pura y atrae muy buena energía hacia nosotros. La plata está asociada con la luna, y la luna está relacionada con el campo emocional de las personas. La plata es un elemento que conecta las energías emocionales y las purifica, y al mismo tiempo logra estabilizar el campo emocional de las personas. La plata es protectora por su gran afinidad con el mundo de las emociones, los ataques psíquicos o entidades del bajo astral. Hay muchas joyas que se realizan con el fin, y combinada con alguna piedra semipreciosa puede activarse como una fuerte protectora.
Si ustedes se fijan, yo aquí tengo anillos que son de plata, por ejemplo este, que tiene una piedra roja. Todos sabemos que el color rojo simboliza poder, fuerza, fuego. Entonces, este anillo yo lo adquirí precisamente para eso. Yo lo combiné con una piedra semipreciosa para que fuera mi protector, mi fuerte protector. Entonces, aquí tengo otro que también es de plata. Este no tiene piedra, pero el otro sí. Entonces, yo estoy activando mis protecciones con la plata. También tengo este otro. Este que trae la estrella de 5 puntas, trae piedritas azules. No se alcanzan a ver muy bien porque están muy chiquitas, pero trae aquí su piedra. Esta ya se le cayó, la piedrita que traía en medio. La estrella traía una piedra azul. Y pues bueno, así es como podemos nosotros usar la plata combinándolas con una piedra semipreciosa. Así es de que si quieren hacer su protección con plata, agreguen una piedra y consagrarlo, activarlo con nuestra energía que tenemos en la palma de nuestras manos. Consagrar el anillo y activarlo para que lo queremos y usarlo. Para eso nos sirve la plata, para protegernos. Y es algo muy discreto porque quien te vea un anillo de plata ni siquiera va a saber que es tu fuerte protector, que lo has combinado con una piedra. Fíjense lo interesante de la plata. Los objetos punzantes de plata espantan a los malos espíritus. Las formas redondas contienen energía purificadora y limpiadora también. Los objetos triangulares también son protectores. Así es de que es fácil y práctico conseguir un anillo, una cadena, una esclava de plata y activarlo, pedirle que nos proteja, que nos cuide, que sea un repelente para todo lo negativo. Bueno, pues por hoy es todo. Estaré subiendo más videos sobre cómo protegerte para que tú solo te protejas en casa. Saludos y bendiciones para todos.